las Chivas no dan una. El rebaño ahora recibió a León y Chicharito arrancó como titular. A Chivas le anularon un gol por fuera de lugar de Chicharito. A la media hora de juego, Chiquete tumbó a Viñas en el área y fue amonestado. Penalti para la Fiera y Orozco se pierde el clásico de Liga contra América por acumulación de tarjetas. Hubo un poste de Alvarado y luego Chicharito salió al 60. Al 83, el plátano Alvarado aprovechó el desorden defensivo rojiblanco y puso el 2-0. Parecía definitivo, pero hubo penalti para el rebaño y el Piojo Alvarado lo convirtió en gol. 2-1, Chivas volvió a perder y sigue la vuelta de CONCACAF contra el América y luego el de Liga. ¿Cómo ven, cracks? ¿Hay crisis rojiblanca? Cracks, esta liga está de locos. Y ahora Cruz Azul, uno de los equipos más regulares del torneo, fue a Torreón a que lo golearan. Diego Medina puso el primero para los de La Laguna, cruzando así el balón sin nada que hacer para Mier. La máquina se quedó con 10 por expulsión de Dita tras una revisión en el VAR. Una gran contra de Santos fue terminada por Fagundes para el 2-0 de los de Ambriz. Cruz Azul pudo acercarse, pero Acevedo le atajó un penal a Piovi. Santos se quedó también con uno menos porque Fagundes fue expulsado, pero Santi Muñoz puso el último y sentenció la goleada. Santos liga 3 victorias y goleó ahora al Cruz Azul, que sufrió su tercera derrota del torneo. ¿Cómo ven? ¿Es un buen momento para perder? En el Azteca se volvieron a encontrar los últimos finalistas, América y Tigres. Era un partido parejo hasta que por fin apareció Dilrosun. El neerlandés sacó la magia, desbordó y definió bastante bien para anotar su primer gol en nuestra liga. El AME, que estaba jugando con rotaciones, sacó la ventaja en el primer tiempo, donde cerca del final, Óscar Jiménez regaló una amarilla. En el segundo tiempo, Zendejas controló perfecto un balón en un contragolpe, definió bien y puso el 2-0 definitivo. El AME le volvió a ganar a Tigres y sigue demoledor. Cracks, no es exagerado, el momento que vive el AME es espectacular. Se pusieron momentáneamente como líderes y no olviden que se vienen dos clásicos. En actividad de mexicanos en Europa, en Italia el Genoa perdió contra el Monza 3-2. Johan Vázquez no fue convocado y su equipo liga derrotas, pero se mantiene en el lugar 12 de la Serie A. Y para despedirnos con extra cancha del AME, César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, reporta que la salida de Jonathan Rodríguez está prácticamente cerrada. El acuerdo entre clubes está dado y solo faltan detallitos con el Cabecita para que sea nuevo jugador del Portland Timbers con contrato hasta 2026. Y bueno, cracks, ahora ya quedaron muy bien informados con toda la mejor información del fútbol mexicano. Ya saben que lo más importante es que se suscriban, activen las notificaciones para que sepan cuándo sale el nuevo video. También ir a seguir todas nuestras redes sociales porque hay más contenido por allá. Acá abajo en la descripción están los links. También ahí están los links de los canales Hermanos de Crack. Yo soy Iraís y nos vemos muy muy pronto.